Dios se ha manifestado, lo ha hecho como un niño. Precisamente así se contrapone a toda violencia y lleva un mensaje que es paz. La Navidad es la manifestación de Dios y de su gran luz en un niño que ha nacido para nosotros, nacido en un establo en Belén, no en los palacios de los reyes. Cuando Francisco de Asís celebró la Navidad en Grecho en 1223, con un buey y una mula y un pesebre con paja, se hizo visible una nueva dimensión del misterio de la Navidad. Francisco de Asís llamó a la Navidad la fiesta de las fiestas y la celebró con inefable fervor. Besaba con gran devoción las imágenes del niño Jesús y balbuceaba palabras de dulzura como hacen los niños. Para la Iglesia antigua, la fiesta de las fiestas era la Pascua en la resurrección. Cristo había batido las puertas de la muerte y de este modo había cambiado radicalmente el mundo. Pues bien, San Francisco no ha cambiado, no ha querido cambiar esta jerarquía objetiva de las fiestas con su centro en el misterio pascual. Sin embargo, por él y por su manera de creer, ha sucedido algo nuevo. Francisco ha descubierto la humanidad de Jesús con una profundidad completamente nueva. La resurrección presupone la encarnación. El Hijo de Dios como niño, como un verdadero Hijo de hombre, es lo que conmovió profundamente el corazón del santo de Asís, transformando la fe en amor. En el niño, en el establo de Belén, se puede, por así decir, tocar a Dios y acariciarlo. De este modo, el año litúrgico ha recibido un segundo centro en una fiesta que es, ante todo, una fiesta del corazón. Como ilustración de estas palabras, escuchamos el tríptico del Buen Pastor de Guridi. Esperamos al final de las tres partes de esta obra para aplaudir. Thank you.
tenido el privilegio de escuchar este tríptico del Buen Pastor de Jesús Guridi, que es la primera vez que se interpreta en el órgano Blancafort de nuestra catedral. Desde el primer pasaje o movimiento en el que imaginábamos las evoluciones del rebaño por los prados, hasta el segundo movimiento, donde percibíamos la angustia de la oveja perdida, sus balidos, hasta que el Buen Pastor sale a su encuentro y la carga con sus hombros. Esos acordes luminosos en los que vemos la certeza de la salvación y la redención. Vamos a seguir escuchando las palabras del Santo Padre ayer en la misa de la víspera de Navidad. Francisco amaba a Jesús porque en este niño se le hizo clara la humildad de Dios. Dios se ha hecho pobre. Su Hijo ha nacido en la pobreza del establo. En el niño Jesús, Dios se ha hecho dependiente, necesitado del amor de personas humanas, a las que ahora puede pedir su amor, nuestro amor. Quien quiere entrar hoy en la iglesia de la Natividad de Jesús en Belén, descubre que el portal, que un tiempo tenía 5,5 metros de altura, y por el que los emperadores y los califas entraban al edificio, ha sido en gran parte tapado. Ha quedado solamente una pequeña abertura de 1,5 metros. La intención fue, probablemente, proteger mejor la iglesia contra posibles asaltos, pero sobre todo, evitar que se entrara a caballo en la casa de Dios. Quien desea entrar en el lugar del nacimiento de Jesús, tiene que inclinarse. Si queremos encontrar al Dios que ha aparecido como niño, hemos de apearnos del caballo de nuestra razón ilustrada. Debemos de poner nuestras falsas certezas, nuestra soberbia intelectual que nos impide percibir la proximidad de Dios. Hemos de seguir el camino interior de San Francisco, el camino hacia esa extrema sencillez exterior e interior que hace al corazón capaz de ver. Debemos bajarnos, ir espiritualmente a pie, por decirlo así, para poder entrar por el portal de la fe y encontrar a Dios, que es diferente de nuestros prejuicios y de nuestras opiniones, el Dios que se oculta en la humildad de un niño recién nacido. Seguimos disfrutando de la música que ahora nos lleva al Ave María.